Bilkurari, legebiltzarreko taldeek ebazpen proposamenak aurkezteko urrenkeran 20 minutuko epea izango dute. EH Bildu taldearen ordezkaria den Casanova jaunak dauka hitza hasteko. Eskerrik asko eta arratsaldeon denoi. Aitortu behar dut, gidoia pixka eta aldatzera behartuta ikusi dala nere burua gaur goizean ikusitakoa, ikusi ondoren eta entzundakoa entzun ondoren. Hasi nahi nuen errefuxiatuen inguruko aipamen bat egiten, uste dudalako momentu hontan gehien sufritzen ari direna direlako, eta bueno, aipamena egina dago, baina berehala zentratuko naiz beste gai batean, naiz eta gero nere interbentzioan errefuxiatuen gaia berriro jorratu. Gaur goizean ikusi dugu Urkullu lehendakaria nolabaiteko ebazpen sorta bat aurkezten, formalki holan izan ez bada, ikusi eta entzun dugu ere EAJaren ordezkaria aurkeztuta, orainik aurkeztuta ez zeuden ebazpenei buruz hitz egiten, eta bueno, nik ere askatasun batzuk hartuko ditut ordena aldatzeko eta ez hitz egiteko soilik ere nire interbentzioan ebazpenei buruz, baizik eta beste irakurketa zabalagoa egiteko gaur goizean entzundakoaz. Eta esan behar dut, lehenengoz eta behin, eta kategorikoki eta solemnitate osoarekin esan behar dut, Eusko Jaurlaritzak ez duela egin inolako aleginik Euskal Herria Bildurekin gai hauen inguruan akordio batera heltzeko. Inolako aleginik. Formak kostata ere errespetatu baditu ere, benetako borondaterik ez du adierazi, sakoneko elkarrizketa zintxo bat burutzeko eta elkarrizketa horren arabera akordiotara heltzeko. Aleginik ez. Zero. El gobierno ha hecho cero esfuerzos para llegar a un acuerdo con Euskal Herria Bildu en los temas fundamentales que hoy estamos tratando. Se ha limitado a cumplir, no sé si de buena o mala gana, las formas, pero desde luego no ha hecho ninguna invitación sincera al diálogo, no ha desarrollado ningún proceso sincero de diálogo en el cual se intercambien con sinceridad propuestas y con receptividad propuestas para intentar llegar a grandes acuerdos. Hoy el Gobierno ha enviado al lehendakari, diría, en este contexto bélico en el que estamos, ha lanzado en paracaídas al lehendakari a este pleno monográfico, no porque no tenga el derecho a estar aquí, que evidentemente lo tiene, que además es parlamentario, no porque no sea oportuna su presencia en cualquier momento en que él lo estime oportuno, no porque no sea bien recibido, sino porque ha venido a distorsionar el normal funcionamiento de un pleno de estas características en el cual los grupos políticos hablan, dialogan, presentan propuestas y luego llegan o no llegan a acuerdos y se las remiten al Gobierno. El lehendakari ha venido hoy aquí con un plan cerrado que no daba libertad a los grupos más que para adherirse o no adherirse a las propuestas que estaban ahí y ha encargado a los grupos parlamentarios que le sustentan que traten de buscar en las proposiciones del resto de partidos elementos de coincidencia que puedan encajar para dar una imagen de que se acuerdan cosas, cuando la voluntad no era acordar absolutamente nada, sino en todo caso, como decía, buscar coincidencias. Usted, señor lehendakari, tiene perfecto derecho a actuar así. Es su decisión. Si usted quiere hacer las cosas en solitario, tiene perfecto derecho a hacerlo. Lo que no tiene derecho es engañar a la gente. Lo que no tiene derecho es a decir que está buscando unidad y está buscando acuerdos cuando no ha entablado ningún proceso sincero para buscar la unidad ni los acuerdos. Usted ha venido esta mañana, además, aquí, a hacer oposición a la oposición con un discurso lleno de descalificaciones en el cual, aparte de vender una imagen idílica del país, seleccionando una serie de realidades positivas que efectivamente existen, ha venido a descalificar las críticas que usted ha recibido y a rebautizar, de alguna forma, la terminología o las expresiones que utilizamos desde la oposición. Cuando la oposición dice que algo no le gusta, usted dice que nos falta realismo. Cuando la oposición dice que hay algún problema, usted dice que hacemos catastrofismo. Cuando la oposición dice que hay que invertir dinero del que tenemos ahorrado una parte al menos, usted dice que queremos acabar con todos los ahorros. Y cuando la oposición pide un plan, usted dice que la oposición pide hacer tabula rasa con todo lo que se ha hecho hasta ahora, porque un plan, habráse visto un plan, luego hablaremos de los planes, parece que estamos mentando el anatema cuando hablamos de hacer un plan. Usted ha hecho una forma de discurso que traiciona la lógica, que es un discurso habitual, que es tan habitual que hasta tiene nombre, es la falacia del hombre de paja.
se inventa un supuesto rival, se inventa las supuestas expresiones o las supuestas argumentaciones de ese rival y rebate no lo que se le está diciendo, sino lo que usted atribuye a otros sin ser eso cierto. Por tanto, esa es la primera reflexión. Entendemos que es un elemento distorsionador por parte de un gobierno que no ha buscado con sinceridad el acuerdo. Eta gero, orkestu zaizkigun proposamenen inguruan ere, esan behar dugu, partxe sorta bat direla, diru gutxi dela, berandu, datorrela, eta gainera laguntzen logikan txertatzen dela, eta ez, eskubiden logika, ez da eraldaketa estrategikoan logikan. Guk plan eskatzen genuen, bai, plan bat, eta ez dakigu zergatik agian EH Bilduk eskatu zuelako lehenengo aldiz, plan itxa bihurtu da tabu, hemen ganbara hontan. Plan bat horrelako egoera baten aurrean egitea logika hutsa da. Eta ez dugu oraindik ulertzen 40 egun pasadirenean gobernuak behin eta berriro uko egitea plan egituratu bat egiteari. Ez da izen kontu bat. Plan batek adierazten duena da hori. Neurrien batasuna, neurrien artikulazioa, neurrien arteko koherentzia eta integraltasuna. Plan batek badauzka aurrekontua, badauzka helburu definitu batzuk, plan baten inguruan jarraipen bat egin daiteke eta planak ere adierazten du arazo bati bere osotasunean aurre egiteko borondatea. Zuek jarraitzen duzue neurri sortak metatzen. Plan bat egin daiteke Espainiak plan bada, plan badauka. España responde, baina lehendakariak ez du erantzuten, ez dio erantzuten herri honek dauzkan arazoei. Eta gu pentsatzen genuen plana egin behar zela soilik egitura ikuspuntutik, baita ere gobernantzaren ikuspuntutik plan bat egitea bazen aukera bat, eragile sozioekonomiko eta politiko guztiekin elkarrizketa prozeso bat abiatzeko. Hori ez da egin. Plan bat, bazen aukera bat, gero horren gauzapenaren maila jarraipen bat egiteko, kontu emate ariketa egonkor bat egiteko, eta baita ere egoeraren evoluzioa jarraitzeko. Hori ez da egin nahi, eta berriro diogu ez dakigu zergatik. Eskatzen genuen ere logika aldaketa bat gobernuaren planteamenduetan. Gerra ekonomiatik, babes ekonomiara pasatzea. Uste dugulako garrantzitsua zela proiektatzea jendearengan segurtasunaren sensazioa. Eta segurtasun sensazioa ez da proiektatzen, neurriak, problemak sortu ala improvisatzen baldin badira, baizik eta aldez aurretik jendeari ematen bazaio marko orokor bat zeinean seguru sentitu daitezke gertatzen dena, gertatzen dena. Pentsatzen dugu personak babesteko neurriak aktibatu behar zirela, energiaren sarbidea babesteko neurriak ere artikulatu behar zirela, jarduera ekonomikoa ere, eta baita ere soldatak eta enpleguak babesteko. Pertsonak lehenengo tokian, eta pertsonen artean zaurgarrienak lehenengo tokian ere, lehen esaten nuen moduan. Errefuxiatuak orain metatzen ari dira gure herrian, eta guk argi daukagu besoak ireki egin behar dizkiogula. Ekiditu behar duguna da elkartasun selektiboa, hau da, batzuei bai esatea eta bestei ez. Baina ez dugu batzuen eskubideak besteen eskubideen aurka jarri behar. Lo que se opone a abrir los brazos a unas personas que buscan refugio no es abrir los brazos a otras personas que buscan refugio, sino cerrar los brazos a las personas que buscan refugio. Horregatik guk, harrera herria izan nahi dugu eta hortarako baliabide eta eskuduntza guztiak aldarrikatzera gatoz, bai, tresna guztia behar ditugulako benetan harrera herria bihurtzeko. Babestu behar dugu ere energiaren arloan, sortzen ari diren egoera berrien aurrean, jendearen eta hiritarron oinarrizko eskubideak. Nosotros, desde Euskal Herria Bildu, nosotros y nosotras pedíamos la creación de un bono energético, un bono general que se estableciera en función de la renta, pero que se extendiera a un buen porcentaje, a la mayoría de la población. Una medida que se ha tomado, por ejemplo, en Alemania. En Francia lo que se ha hecho es asumir la congelación de los precios eléctricos mediante la imputación de esos déficits a la empresa de electricidad, que es una empresa pública. Estamos hablando de cosas, esto no se puede hacer aquí. Aquí se llamaría comunismo a pedir una empresa pública de electricidad. En Alemania, que tampoco es un país comunista, sí que se ha sacado la chequera y se ha establecido una compensación generalizada para el conjunto de la población por la brutal subida de los precios de la energía. Pero eso no se puede hacer aquí. Es que yo entiendo que no se puede hacer aquí, si ni siquiera se puede pedir a Madrid que considere las calderas comunitarias como pequeños consumidores y no como grandes consumidores, y no se puede compensar a la gente de este país que por vivir en un edificio grande o en una comunidad grande está viendo cómo mensualmente está pagando 200, 300 y hasta 400 euros más, si ante eso, que por ejemplo
Geroa bai, si aprueba en el Parlamento de Navarra, aquí miramos a otro lado, pues evidentemente cuestiones como bonos energéticos o empresas públicas de electricidad pues realmente están en otro planeta. Y quiero hablar de la energía porque aquí últimamente se está oyendo mucho aquello de que, claro, hay que apostar por las renovables, pero es que no sabemos dónde, no podemos poner un molino, porque estos malvados, no se dice, pero implícitamente de Euskal Herria Bildu, cuando se va a poner un molino, pues ya están protestando. Y vamos a decirlo con total, absoluta claridad. La comunidad autónoma vasca está a la cola del Estado español en desarrollo de energías renovables. Y está a la cola del desarrollo de energías renovables no porque haya protestas con el uso de la energía eólica, sino porque el Partido Nacionalista Vasco, que durante 45 años ha estado en el poder en este país, ha sido una subsidiaria en el ámbito de la energía de Iberdrola, de Iberduero y de Petronor. Y no ha hecho ninguna apuesta histórica por las energías renovables. Sí por la nuclear, sí por el gas, sí por el fracking, sí por el petróleo, pero no por las renovables. Y ahora cuando el tiempo se les echa encima y fruto de su negligencia de décadas, están en una situación en la cual tienen que hacer un despliegue rápido, en lugar de buscar el diálogo con la ciudadanía y los partidos políticos, ponen los molinos allá donde las grandes empresas le dicen que tiene que poner y el ciudadano se entera por el periódico que le van a poner al lado de casa una torre de 200 metros. Hagan las cosas bien, dialoguen con la oposición, dialoguen con las comunidades, dialoguen con la ciudadanía y verán cómo ese despliegue de renovables que hay que hacer sí o sí, tiene menos resistencia de las que ustedes quieren o pretenden que tiene. Y no las tendría si las cosas se hicieran bien. Lo que no se puede hacer es la chapuza que están haciendo y pretender que la gente no responda. Eta, beste neurri batzuk ere planteatzen dugu. Enpresen arloan, hor kontzientzia gehiago egon daitezke. Eta esaten nuen aurreko plenoan, egia dela, enpresen arloan neurri gehiago hartu direla. Uste dugu, lehenengo sektorea bultzatu behar dela eta babestu behar dela bereziki, merkataritzaren sektorea ere babestu behar dela, hor ikusten ditugu zantzu batzuk edo keinu batzuk norabide egokian, eta hor ikusten badugu ez daukagu problemarik hori onartzeko. Larriago iruditzen zaiguna gaur entzun duguna soldaten inguruan. Ez da onargarria, lehendakari jauna gaur goizean esan duzuna. Daukagun momentu inflazionario honetan, hamarkadetako momenturik gogorrenean. Gobernu batek ezin du esan ez daukala ezer esateko soldaten inguruan. Sei lerrotan despatzatu duzu gaia. Eta beste momentu batzuetan gobernutik esan duzuena orain ez zarete ausartzen edo ez duzue esan nahi. Zerorrek, legebiltzarkidea zaren heinean, bozkatu zenuen 2017an ganbara hontan, legezbesteko proposamen bat eskatzen zuela soldaten igoera orokor bat. Zuek ere aurrekontuen negoziazioan onartu duzue soldata minimoa proporzionala mantendu behar dela gure bizitzen kostuekin. Hori eskaini zaizuenean orain ezetz esan duzue eta guk ez genuen markatzen zifra konkreturik. Baina bai, pensatzen genuen gobernu batek eta legebiltzar batek alik eta batasun handiagoarekin horrelako adierazpen formal bat egiteak lagunduko ziola alderik ahulenari, hau da, erosmen almena galtzen ari denari, hau da, langileriari, pizka bat eustea oso egoera gogor bati. Eta zuek egin duzuena da hori eragileen arteko gauza badela hori onartuta, uko egin duzue daukazuen influentzia politikoa erabiltzeari, eta utzi duzue babesi gabe herri honen gehiengoa datorren egoera latz honen aurrean. Eta ondorioak izango direla, jendea pobretuko dela. Eta soldatak gelditzen ari badira inflazioaren azpitik, zer esan prestazio sozialen inguruan. Berriro ere, esan behar dugu, ez dugula ulertzen honen inguruan zuen plantamendua. Cuando pedimos que las prestaciones sociales se actualicen para dar una respuesta al brutal momento inflacionario que estamos padeciendo, la respuesta, la propuesta oficial, la evaspena que se nos ha presentado por parte del Gobierno, es que se sigan atendiendo las solicitudes de RGI en las oficinas de Lanbide, que aporta lo mismo que decir que no se cierren las puertas de Lanbide, es decir, que se siga haciendo exactamente lo mismo. Como decía, ante un momento inflacionario en el que el 10% de inflación supone que los salarios y las prestaciones sociales son un 10% menos, si eso sobre los salarios en general tiene una influencia nefasta, sobre aquellos que tienen unos ingresos establecidos sobre el mínimo aceptable para no estar excluidos de la comunidad, ¿qué influencia tiene perder un 10% de poder adquisitivo? Pues una influencia dramática.
y que ante eso no se quiera hacer nada, no se dé una respuesta estructural y se recurra en todo caso a ayudas puntuales, a AES o demás, es desnaturalizar el derecho subjetivo de tener una renta mínima que garantice no ser excluido en esta sociedad. Eso es lo que supone en estos momentos dar la espalda a una actualización de las prestaciones sociales. ¿Y la política fiscal? Bueno, la política fiscal también es un poco como los salarios. Los salarios, cuando la economía va bien, no hay que tocar los salarios porque se puede poner en peligro la recuperación. Y cuando la economía va mal, tampoco hay que subir los salarios porque la economía va mal. Pues con la fiscalidad pasa un poco lo mismo. Aquí hemos estado hablando de que el Gobierno pues habla del Pacto de Versalles o se adhiere a no sé qué cuestión del Consejo Europeo. De eso sí se puede hablar. De los salarios no se puede hablar. Y de fiscalidad tampoco se puede establecer una posición. Política fiscal. Sí toca hablar de política fiscal, porque llevamos años de crisis que se están haciendo frente, mal que bien, muchas veces más mal que bien, en todo caso acumulando unos niveles de deuda impresionantes, y ya va siendo la hora de que se haga una reestructuración de la política fiscal que responda por lo menos a dos cuestiones fundamentales. Primero, una fiscalidad verde que permita ser complemento desde la fiscalidad también a la política de transición energética, financiando algunas cosas y disuadiendo otras prácticas incompatibles con esa transición energética, y también una reforma fiscal que haga frente a uno de los grandes problemas que tenemos como planeta, que es el desequilibrio en el reparto de las rentas. Y, por tanto, sí que entendemos que tenía su sentido, sin entrar en una definición concreta de todos los términos de esa reforma fiscal, haberse pronunciado hoy a favor de una política fiscal nueva que atienda a esa fiscalidad verde y esa finalidad redistributiva. Por tanto, sentitzen dugu, baina gaur ekarri digute proposamen itxi bat, gobernuak egina. Han confundido esta una cámara legislativa, como decía, con una cámara de resonancia. Podían haber presentado estas propuestas en una rueda de prensa, pero han venido al Parlamento y han obligado y atado a sus grupos políticos simplemente a buscar en las propuestas de los otros grupos coincidencias con un programa que ya estaba cerrado. Por tanto, hoy va a haber acuerdos, sí, va a haber acuerdos, y nosotros no nos vamos a cerrar a apoyar ninguna propuesta, por pequeña que sea, por aislada que sea, que resulte o que redunde en un beneficio a la ciudadanía. Va a haber acuerdos, pero no va a haber acuerdo. No va a haber un gran acuerdo de país, no va a haber un ejercicio de unidad, porque el Gobierno lo ha descartado, porque el Gobierno no lo ha querido. Hablaba aquel de, calificaba a Pedro Sánchez de llanero solitario, y yo creo que el señor Urkullu, que hoy usted ha demostrado que también es un llanero solitario. Para ser llanero solitario lo único que le falta es llanear, porque en realidad es un llanero solitario en un caballo de madera, en uno de esos balancines que no se mueve del sitio, y vemos que está respondiendo a esta crisis con las mismas lógicas que las anteriores. Nosotros entendemos que hay que situar esta última crisis en un contexto de sucesión de crisis que reflejan un problema realmente sistémico. Estamos hablando de crisis climática, estamos en emergencia climática, acabamos de salir o estamos todavía saliendo de la crisis de la pandemia, venimos de la crisis de 2008, de la crisis que los países del norte impusieron a los países del sur en 2011, y entendemos que estamos ante un momento no ya de cambio de paradigma, sino un momento en el que el cambio se ha convertido en el nuevo paradigma, y por tanto hay que tener capacidad de reflejos y capacidad de combinar las medidas urgentes paliativas en el corto plazo con las reflexiones estructurales, con las reflexiones a futuro y con los cambios que evidentemente tendremos que dar. Porque en estos momentos, y muchas veces hemos criticado los anglicismos que se utilizan desde determinadas instancias gubernamentales, pero si se me permite el juego de palabras, pensar que esto va a pasar y que vamos a ver al business as usual es simplemente wishful thinking. Las cosas cambian, las cosas están cambiando y necesitamos responder, como decía, al corto plazo, pero también con medidas estructurales. Gehiago egin daiteke eta gehiago egin dadin borrokatzen jarraituko dugu. Ya hemos dicho que no ha sido posible un gran acuerdo hoy, aunque sí algunos acuerdos de menor calado, pero desde luego en Euskal Herria Bildu, a pesar del desprecio a nuestras propuestas y del que entendamos que no se han respetado las formas adecuadas, ez dugu politikarik egingo erraietatik, urrengoan gai honekin eta beste gai guztiekin jendearen interesak defendatzeko gure laguntza behar denean, hor egongo gara. Sánchezek, Espainiako presidenteak, 11 akordio, estatu akordio, eskaini dizkio oposizioari.
Guk hemen oposizioak EH Bilduk 11 aldiz eskatu dio akordio bat Urkulluri, baina 11. Aldiz ezetz esan digute, baina lasai 12. Egongo da eta gu jarraituko dugu tematuta herri honek behar dituen arazo estrategikoei erantzun partekatuak emoteko. Hilabete hontan, apirilaren 17an aberri eguna ospatzen delako eta EH Bildurentzat itxordu garrantzitsua izan da beti. Agian ez bereziki azken urteotan orain jaien ohiturarekin eta agian ez masiboena, baina bai Euskal Herria Bildurentzat aberri eguna izan da beti urteko jairik politena. Beste batzuk gordetzen dute konsiderazio hori alderdi egunerako. Baina gu beti lehena herria, beti lehena aberria, beti lehena jendea. Eskerrik asko, Casanova jauna.